Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un CDB. Llevan meses que no grabo un hijo de puta CDB, pero básicamente aquí tenemos las majos. Tenemos la majo 5 estrellas y la clásica. Las dos dicen que fueron iniciadas en 1890, probablemente la marca, no ellas. La 5 estrellas tiene un 5.5% y la clásica tiene un 4.8%. Pero de ahí, aquí me ven en mi carrito y nos vamos a ir a la mierda porque estas no son condiciones. Entonces vamos a empezar con la clásica. Tal vez vayan a estallar un poco porque son de más por menos. ¿Y qué tiene? Más por menos, no sé, como que golpea las latas, siempre están batidísimas. Uy, está asquerosísima. Creí que era solo yo. No, no, sí está fuerte, sabe. Parece ser una pilsener, la verdad. Vamos a pegarle lo que viene siendo un buen escopetazo. No estuvo tan fea cuando me la mandé así. Ok, y ahora sí, las 5 estrellas. A ver, 5 estrellas ya saben lo que significa, en teoría es mejor. Lo que no es mejor es el posicionamiento de esta etiqueta de mierda, pero bueno. No sé, verdaderamente no sé. Sí sabe feo y creí que iba a quedarse más, pero como que no se queda. Es lo que me gusta, no se queda. Tal vez si tuviera que decir cuáles son mis favoritas, pondría... Es difícil, no sé. La Majo sí, en general, no la recomendaría. No está muy buena. Pero bueno, a lo que vinimos. Ya saben, como siempre, este ha sido el final del video. Denle like, se suscriban, activen la campanita. Este he sido yo. Y como siempre, nos vemos el próximo sábado, como todos los sábados a mediodía. Esta definitivamente era la peor, sabe peor.